Bueno, mi nombre es Patricia Traba. Yo fui secuestrada el 23 de marzo de 1977 y transcurrí el circuito represivo en ese entonces para los presos políticos. Estuve acá en Santa Fe, en el centro clandestino de detención La Casita, luego en la Guardia de Infantería Reforzada y finalmente fui llevada de voto. Antes del Mundial de Fútbol de 1978 fui llevada de voto, de donde salí en libertad fin del 80. Cuando fui detenida, yo tenía 21 años. La memoria es una construcción que tenemos que hacer entre todos. Está construida por recuerdos y olvidos y es necesaria para saber qué proyecto de país queremos. Bueno, en este país hubo un genocidio y durante mucho tiempo se intentó ocultar esa verdad, porque era muy difícil aceptar esto que pasó. Y se ensayaron por parte de los, obviamente, de los genocidas, se ensayaron diferentes formas de ocultar esa verdad, que fue primero decir que había habido excesos en la fuerza de seguridad, entre comillas, fuerza de seguridad, porque hubo un aparato clandestino de represión. Durante mucho tiempo se intentó ocultar esa verdad diciendo que, bueno, esto, que las fuerzas de seguridad habían cometido excesos, luego que en este país había existido dos demonios que se habían enfrentado entre sí, el resto de la sociedad no tenía ni tuvo nada que ver. Y de a poco, a través del testimonio de los que hemos sobrevivido y el resto de la sociedad que diariamente veía lo que estaba pasando finalmente se llegó al proceso de justicia, en donde cada jornada que constituye un esfuerzo social de muchos años, cada día se va desnudando esa verdad en los fallos judiciales. Cuando finalmente pudimos sentarnos en el banquillo de la justicia a acusar a nuestros represores. Falta mucho, porque falta mucho porque todavía no hemos esclarecido el destino de 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos. Faltan encontrar muchos niños el tiempo lamentablemente ha sido un factor que nos ha privado de llevar a juicio muchos de los represores, porque eran personas mayores y se fue perdiendo en el camino esa posibilidad. También el tiempo conspira para que se pierdan pruebas. Así que, ese es el inconveniente de cada día que pasa, ¿no es cierto? Pero bueno, hemos llegado y que en determinado momento pensábamos que no. Acá yo fui querellante en la primer causa que llegó a sentencia, que es la denominada causa Brusa, que tuvo sentencia el 22 de diciembre del año 2009.